Hello students, the topic for this class, nature care, subtopic, do you have a pet, what its name? Learning objective, students will understand that the dynamics among the environment and living things, just like the role that human beings play in the maintenance of this interrelation, contributes to the conversation of nature and to awareness of its possible deterioration. El objetivo de aprendizaje de esta semana, los estudiantes comprenderán que las dinámicas entre el medio ambiente y las cosas vivas, ¿no?, sobre cómo el rol de los humanos empieza a jugar en el mantenimiento de esta interrelación, contribuye a la conservación de la naturaleza de su posible deterioro. Como decíamos, el tema Nature Care, cuidado de la naturaleza. Value of the week, responsibility. Responsabilidad, topic, Nature Care, cuidado de la naturaleza. Subtopic, do you have a pet? What's its name? ¿Cuál es su nombre? Sí. That's one, look at the picture, a trip to the zoo. We have the zoo, a trip in the zoo. We have some animals in this picture. So look at the picture, a trip to the zoo. Mira la imagen, una visita al zoológico. Number two, write the number that correspond to the name of the animals that you identify in the image below, each one of them. Escribe el número correspondiente al nombre de los animales que identificas debajo de cada uno de ellos. Crocodile number one. No, cocodrilo. Number two, tiger. Number three, polar bear. Number four, lion. Lion, number four, lion. Number six, zebra. Number five, zebra. Zebra. Number five. Number six, gorilla. Number six, gorilla. Monkey, number seven. Giraffe, number eight, and elephant, number nine, okay? Task three, it's based on the image, answer the questions. Based on the image, answer the questions. Basados en la imagen, responda las preguntas. Say. How many people can you see in the picture? ¿Cuántas personas puedes tú ver en el cuadro? How many people can you see in the picture? 1, 2, 3, and 4. Four, ¿no? Entonces, the answer, 4. Okay. The answer, 4. B, how many animals can you see in the picture? ¿Cuántos animales puedes ver en el cuadro? How many animals can you see in the picture? Say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, more or less, más o menos. If you find others, add it, no more, ¿no? Si encuentras más, los añades. Dice, which is your favorite animal, ¿no? For example, elephant.
Number four, say complete this world mind map. Complete el siguiente organizador gráfico. Dejemos la parte, ¿ya? Okay, no problem. Number five, read, use your dictionary if it is necessary. Lee el siguiente texto o usa tu diccionario si es necesario. Como ya les expliqué, ustedes van a ir traduciendo frase por frase, ¿no? Frase por frase. Dice, this is the animal shelter. You can copy and go to the translator, ¿no? Copy and paste, ¿no? This is the animal shelter. Este es el refugio de animales, ¿sí? Excuse me. Control C, control U, ¿sí? Y tenemos, ¿no? Dice, this is the animal shelter. Este es el refugio de los animales. The other sentence say, there are many pets to adopt here. Dogs, cats, rabbits, hamsters, guinea pigs, badges and fish, in similar form, ¿no? En forma similar ustedes van al traductor, eso sí, por favor, frase por frase, para que no haya una distorsión en la traducción. Mira, hay muchas mascotas para adoptar aquí, o aquí hay muchas mascotas para adoptar. Les estoy diciendo en la forma que está aquí, no, hay muchas mascotas para adoptar aquí. Perros, gatos, conejos, hámsters, cuyes, conejillos de indias, ¿no? Periquitos y peces, ¿sí? Entonces, control C. Control U. ¿No? Aquí le hacemos de esta manera, ¿sí? Y tenemos the second phrase, ¿no? Dice, aquí hay muchas mascotas. Excuse me, there are many pets to adopt here. Dogs, cats, rabbits, hamsters, guinea pigs, badges, and fish. So this is the good family. They want to adopt a pet. Which one will they choose? Say, this is the good family. They want to adopt a pet. Which one will they choose? This is the good family. They want to adopt a pet. Which one will they choose? Okay. Esta es la buena familia. Quieren adoptar una mascota. ¿Cuál elegirán? Okay. Excuse me. Okay. This is the good family. They want to adopt a pet. Which one will they choose? Oh my God, yeah. How about a dog? Dogs are great pets. They can go for walks. They can play games in the park. They can fetch and carry things. How about a dog? How about a dog? How about a dog? Dogs are great pets. They can go for walks. They can play games in the park. They can fetch and carry things. ¿Qué tal un perro? Los perros son excelentes mascotas. Los perros son excelentes mascotas, pueden salir
a caminar, pueden jugar en el patio, en el parque. Ellos pueden traer y cargar cosas, ¿no? Aquí hay una respuesta, 6. Dogs are terrible pets. They can jump on your bed and bark all night. Sí. Los perros son mascotas terribles. Pueden saltar sobre tu cama y ladrar toda la noche. Okay. How about a rabbit? How about a rabbit? Rabbits are fun pets. They can jump and hop. They can skip and run. They can stand on two legs and wiggle their ears. ¿Sí? Entonces ustedes ahí ahorran bastante tiempo con lo que es la tecnología, pero también por favor hay que ir trabajando en lo que es un razonamiento lógico, ¿no? Ir capturando, inclusive, ¿no? Capturando en su mente muchas palabritas, ¿sí? Que vamos aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, how about a rabbit? ¿Qué tal un conejo? Rabbits are fun pets. Los conejos son mascotas divertidas. They can jump and hop. Pueden saltar y saltar. They can skip and run. Pueden saltar y correr. They can stand on two legs and wiggle their ears. Bien. Pueden soportar en dos piernas o pueden pararse, ¿no? Pueden pararse en dos piernas. Sí. Pararse en dos piernas y mover sus orejas, ¿sí? Y mueven sus orejas. Okay. So, rabbits are terrible pets. They can go into the garden and eat your vegetables, ¿no? Bueno, entonces mire, aquí usted ya puede trabajar así, no sé. Los conejos son terribles mascotas. Sí. Los conejos son mascotas terribles. Terribles. Sí. Ellos pueden ir al jardín. Al jardín. Y comer sus vegetales. Bien. Vuelta acá, dice, how about the snake? Snakes are cool pets. They can climb and slide. They can be very small or very tall. They can also scare your friends. Vamos al traductor por cuestión de tiempo. A ver, pongámosle aquí. Control V, ¿no? ¿Qué tal una serpiente? ¿Qué tal una serpiente? ¿Quisieras tener una serpiente? No creo. ¿Qué tal una serpiente? Las serpientes son mascotas geniales, pueden trepar y deslizarse, pueden ser muy pequeñas o muy largas, ¿no? Largas, largas. Sí. Muy pequeñas o muy largas. También pueden asustar a tus amigos. They can also scare your friends. Ellas también pueden asustar a tus amigos. Dice, snakes are terrible pets. They can bit you and swallow you whole. Mm-hmm.
Snakes are terrible pets. They can bite you and swallow you whole. Las serpientes son mascotas terribles, pueden morderte y tragarte entero. Okay. La serpiente es pitón. Okay. Si las serpientes son mascotas terribles, pueden morderte y tragarte entero. Help, help, stop that cat. Auxilio, auxilio, paren ese gato. Auxilio, paren ese gato. ¿Sí? Sí. How about a cat? Cats are perfect pets. They can walk and run. They can jump and climb. They can play games and scare mice. ¿Qué tal un gato? Los gatos son mascotas perfectas. Pueden caminar y correr. Pueden caminar y correr. Pueden saltar y escalar. Pueden jugar y asustar ratones. Cats are the best pets now. What name will we choose? Los gatos son las mejores mascotas. Ahora, ¿qué nombre escogeremos? ¿O qué nombre elegiremos? Mira. Y hemos trabajado y hemos trabajado. Ahora, dice, six, fill the spaces according to red reading. Complete la oración de acuerdo con la lectura. The first option for a pet is a cat. Es un gato. The second option for a pet is a dog. The third option for a pet is a rabbit. The definite pet is, oh my God, a cat, ¿no? A cat, ¿sí? A cat. La opción definitiva es un gato, ¿ok? Dice, read the story again and complete the sentences. Lea la historia otra vez y completa las oraciones. Dogs can, los perros pueden. Si regresamos aquí, dice, los dogs pueden jugar games in the park, por ejemplo, ¿no? Play games in the parks. No, mira. Dogs can play games in the park. Rabbits can. Go into the garden hasta que, and eat your vegetables. They can go into the garden and eat your vegetables. Snakes are terrible pets. They can bite you and swallow you whole. Pueden morderte y tragarte de un solo bocado. Entonces, mire, snakes can bite you and swallow. Cats can. Los gatitos are the best pet. They can play games and scare mice. Ellos pueden jugar y cazar ratones.
they can play games and scare mice. Estas son las respuestas, ¿no? ¿Sí? Don't forget. ¿Sí? Mira, entonces estamos de una vez haciendo el debercito, ¿no? Ok, ya. Eso es todo. ¿Sí? El resto ya, para que tengan tiempo suficientes de analizar, de hacerlo con bastante cuidado, de observar nuevo vocabulario, en definitiva que hagan un análisis de la lectura, ¿no? Tantas cosas que hacer, entonces para que inclusive se divierta. Para cuando trabajemos en la videoconferencia vamos a trabajar imperativos en inglés. Ok. Ok. That's all. Thank you, Luis Castelo, English teacher.